Billy Blazer, Wendy Waters, Jake Justice, Rocky Kenyon, Helen Flyer y Jack Hammer. Héroes al rescate. El mejor equipo en su especie. Hoy presentamos Explosión entre Hermanos. Aquí se necesitaba una puerta. Oigan, oigan, cobran todo muy bien. Quiero que haya pintura únicamente en los muros. Las actividades de Ariel y de Rocky en supervivencia en el Ártico estarán mucho mejor que esto. Jack, invitamos a los muchachos a una sabrosa carne asada y no a hacerlos trabajar. Hermana, tú eras la que quería remodelar la casa. Además, con un poco de trabajo tendrán más hambre que un oso, ¿verdad? Les prepararé mis chiles. Creí que querías que te ayudáramos. Descuida, Jill. Jack nos dijo que se mudarían a donde vivieron su infancia y quisimos ayudarles. Me alegra porque tendremos que trabajar mucho para convertir su habitación en mi oficina. ¿Mi habitación? Pero ese espacio está plagado de historia. No te preocupes, donaré todo lo que hay a un museo. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. ¿Pero qué cosa es esto? Brigada contra incendios de Texas. No puedo creerlo. Con este cañón de pintura nos ahorraremos horas. Solo oprimes el botón Jill, y... ¡Jill! ¡Tenemos que hablar! Bien hecho, Smokey. ¡Jill! Jack, deja pintura para la casa. ¿Desde cuándo estás en la brigada contra incendios? ¡Ay! Desde hace 6 meses. Disculpa, iba a decírtelo, pero no sabía cómo. ¡Wow! Es una unidad muy prestigiada. ¡Felicidades, Jill! Yo no estoy de acuerdo. Le prometí a papá que siempre cuidaría de mi hermana menor. Renunciarás de inmediato. ¿Qué? Si nos disculpas, Wendy, Jill y yo discutiremos esto en privado. Claro que lo discutiremos. Entre hermanos siempre hay pleitos. No hay de qué preocuparse. Sí, tal vez ya lo solucionaron. Eso creo. Jack es un chico razonable. En la brigada. No mientras estés viviendo en nuestra casa. ¿Nuestra casa? Tú no has vivido aquí desde que murió papá. Lo siento, pero es mi última palabra. No, espera. Esta es mi última palabra. No convertirás mi habitación en una oficina. ¿Qué harás con mis trofeos? Seguiré en la brigada sin importar lo que digas y arreglaré la casa como yo quiera, incluyendo tu santuario. Haz lo que quieras, pero de ahora en adelante lo harás tú sola. ¿A dónde vas? Si Jill no quiere aceptar mi consejo, que haga lo que le plazca. Tú no le estás dando un consejo. Le estás ordenando qué hacer. Claro que no. Jill aún es muy joven para saber en lo que se metió. Estaré en el centro de comando. Centro de comando de rescate. Oye, Jack, te perdiste de una deliciosa carne asada tejana. Sí, Jill verdaderamente se esmeró. No servirá de nada. Ya tomé una decisión. Además, hay cosas más importantes que hacer. Hay un incendio de pozo petrolero nivel 5 en Oklahoma. Debemos ayudarlos. Manos a la obra. Necesitaremos apoyo. Sistema, localiza a Hal Helicopter y a Sam Spark. Transmite las coordenadas del punto de reunión. Transmisión de datos terminada. Andando, muchachos. Sam, díganos qué ha pasado. El motor que hace funcionar la bomba de petróleo lanzó una chispa y se incendió. ¿Cómo está? Por ahora hemos tenido suerte. El incendio comenzó en el pozo surtidor. Por eso el petróleo se quema hasta que toca tierra. Pero una chispa y... ¡Espera! Hay dos trabajadores en la torre del pozo. Creo que es su territorio, Hal. Así es, Billy. Wendy, Sam, traigan otro cañón. Enseguida. Rip, no debemos dejar que se derrame. ¡Rip! ¡Rip! Me adelanté un paso, Billy. Con esto el fuego no se extenderá. Thank you.
Cuando den la señal, usen las poleas. ¡Despejen el área! ¿Están listos ahora? ¡No! En Aerolíneas HAL, la seguridad es nuestra prioridad. Bien hecho. Pero tenemos que cubrir ese pozo antes de que empeore. El fuego está a 75 grados. Le pondremos una tapadera para altas temperaturas. Tiene el tamaño necesario para detenerlo. Usa el jet para poner la tapadera lo más cerca del pozo surtidor. Necesito un voluntario para asegurar el lugar. Yo puedo ser voluntario. ¿Sam? ¿Hal? No nos perderíamos esto. Me encargaré de las operaciones terrestres. Voluntarios al jet QR. Necesitamos otro hombre. ¿O mujer? Pero, ¿quién? ¡Vamos a apagar el incendio, caballeros! Por supuesto que vine. Es un enorme incendio y Oklahoma está junto a Texas. ¿Verdad, Jack? Por favor, intento concentrarme en la misión. Es lo que hacemos los profesionales. Yo guiaré a Wendy para poner la tapadera. Hal, debes mantener a Wendy en el blanco. Y Sam revisará la presión de la válvula en la plataforma media. ¿Y yo? Apoyo de emergencia. O sea, nada, ¿verdad? ¡No! ¡Apoyo de emergencia! Una parte fundamental de cualquier rescate. Te llamaremos. Justo en el blanco, Wendy. Y yo soy parte fundamental del equipo. Los reguladores de presión del pozo van a explotar. ¡Peligra la misión! ¡Sálgate de ahí ahora! Espera, Jill, yo voy. Soy el apoyo de emergencia de rutina, Sam. ¡Jack! ¿Sigues creyendo que no puedo, hermanito? No recuerdo haber dicho esa tontería. ¡Vámonos de aquí! ¡Se extiende el fuego! ¡Tendremos que retirarnos! ¿Retirarnos? No puedes taparlo si no hay tapa. Tal vez sí. Este avión trae explosivos, ¿verdad? Sí, los de emergencia. ¿Por qué? Si los colocamos correctamente, haremos que la fuente del petróleo explote hacia adentro. La torre se desplomará y tapará el pozo. Y acabará con la mayor parte del fuego. ¡El tiempo se acaba! Si creen que funcione, háganlo. ¡No puedo alcanzarlo! Es por eso que trajimos a Smokey. ¡Bien hecho, Smokey! ¡Deprisa! ¡El incendio alcanzará otros pozos en cualquier momento! ¡Entonces debemos darnos prisa! ¡Con cuidado! ¡Cualquier movimiento brusco y serán como fuegos artificiales en el Día de la Independencia! No sé. No olvides que mi primer apellido es Explosivo. ¡No es verdad! ¡Es Percy! Oye, no digas que mi apellido Percy. Solo falta colocar un explosivo. Lily, ¿puedes darnos 2 minutos más? Se acaba el tiempo, Jack. ¿Es ahora o nunca? Yo puedo, Jack. Voy a entrar. Jack, Wendy, sáquenme de aquí. ¡Rápido! ¡Sí! Wendy, comienza la secuencia de demolición. Afirmativo. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Dio resultado! ¡Tu plan sí funcionó! ¡Eres un genio, Jill! Bueno, viene de familia. Creo que ya podemos irnos. Las cosas ya están bajo control. Perdón, disculpa. Estás más que capacitada para el trabajo y eso me enorgullece. Gracias, Jack. Llegó el momento de dejar de ser tan protector contigo. Buen trabajo. ¿Qué te parece si vamos a celebrarlo? Oye, es mi hermana menor, viejo. Lo voy a hacer poco a poco, Jill.
Cuando trabajes en un equipo, es importante dejar que todos hagan lo que les corresponde. Los buenos miembros de un equipo dejan que los demás desarrollen sus habilidades. Si no permites que te ayuden, solo evitas el éxito de tu equipo. Y hablando de éxitos, ven un segundo, Jack. ¡Mis trofeos! ¡Esto es excelente! Pero el trofeo de tenis debería ir aquí y los demás trofeos en orden ascendente. ¿Eres Jack Percy Hammer? ¿Percy? Oye, ese es mi apellido. Piensa como un héroe al rescate. Piensa en protección. Hoy presentamos Pánico en la Niebla. Zona de entrenamiento de rescate. Firma aquí. Es un enorme honor, Billy. El deber llama y responderemos. Oye, Billy, ¿quieres que te ayude? No dije nada, perdón. 1:47, Billy. Qué bueno que solo era un simulacro. No puede ser tanto. No, he visto plomos mucho más ágiles que tú. ¿Por qué no tomas unas vacaciones? Que esté lesionado no implica que no pueda trabajar. Mi reloj no está de acuerdo con lo que dices. Inglaterra. Esta niebla. Qué bueno que no llevamos prisa, Mary. Qué pena que el muchacho de atrás vaya tan desesperado. ¿Qué esperas? Rebasa a los ancianos. Ni lo creas. Mi papá me castigaría si le pasa algo a la camioneta. Ponte el cinturón. ¿Eres el representante de la patrulla de caminos? ¿Qué esperas? ¡Ya! ¡Rebasa a esos viejos! ¡Un camión! ¡Oh! ¡Esquívalo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todos! ¡Aléjense del puente! ¡Hay una fuga de gasolina! ¡Puede explotar! ¡Déjenme ayudarlos a salir! Equipo, hubo una enorme carambola en la autopista británica M1. ¿Cuál es la situación? Terrible, Billy. El transporte aéreo fue suspendido y las ambulancias no pueden pasar. Sistema, localiza al sargento Siren, Willy Stop y Aerial Flyer. Llamad Medic. Miembros localizados. Billy, con tu pierna lastimada será mejor que te quedes en el centro. Wendy se encargará de la misión. Condúcelos, Wendy. ¡El rescate! Los británicos cuando dicen niebla lo dicen en serio. No puedo ver nada. Activando el sonar. Comienza la secuencia de aterrizaje. Aquí, Billy. Quiero un informe de la misión. Claro, todo está bajo control. Bien. Lo que se te ofrezca. Recuerda que allá conducen del lado opuesto de la carretera. Sí. Gracias. Muy amable, Billy. Conducen del lado opuesto. ¿Qué información? Enterado, Wendy. Sargento, Willy, vayan a la carretera y desvíen los autos para que no se acerquen. Enseguida, vamos para allá. Rocky, tú irás con Matt. De acuerdo. ¡Al rescate! Hay que separarnos. Rocky, pon unas señales para los conductores que se aproximan. Yo atenderé a los heridos. Jake, ¿ya quitaste los autos que impiden el paso? Aquí, Jake. Estoy despejando la autopista para los vehículos de emergencia. Jamás dije que sería sencillo.
Los signos vitales están estables. Vamos a sacarlos de aquí. Chip. ¿Dónde está Chip? ¿Y quién es Chip? Él es mi amigo. Estaba en el otro asiento. No, no está. No traía el cinturón de seguridad, ¿verdad? Me parece increíble. Pero no te preocupes. Iré a buscarlo. ¡Mira! ¡Más problemas! ¡Rocky! Debes ayudar al auto en el puente. ¡De inmediato! Wendy, el satélite detectó un auto que está a punto de caer del puente. Voy a dirigir a Jake. Negativo. Rocky se encarga de eso. Oh. Bien hecho. Gracias, señor. Yo me encargaré de ellos. Date prisa, amigo. Una chispa y la gasolina encenderá este puente como una hoguera. Sí, pediré más apoyo, pero usted salga de inmediato. Wendy, tenemos una explosión en potencia. ¡Prepárate para apoyarme! Deme su mano. Tengo miedo. No mire hacia abajo. No, no puedo. Tranquilícese. Solo sujete mi mano. Sí, lo intentaré. ¡No! ¡Hay un hombre allá abajo! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¿Sabe nadar? Sí. Me alegra oír eso. Wendy, voy por un hombre atrapado en un auto bajo el agua. Enterada. ¡Lo tengo, Wendy! ¿Se encuentra bien? ¡Sano y salvo! Wendy, ¿me escuchas? ¿Alguna novedad? Un hombre fue lanzado de un vehículo. Posible lesión en la espalda. Necesito transporte aéreo. Llegaremos en cuanto apaguemos el incendio. ¡Ahora, Ariel! ¡No responden! ¡Oh, no! ¡Detenga su vehículo! ¡Alto! ¡No tiene frenos! ¡Tenemos un camión sin frenos! ¡Que se dirige a la colisión, Wendy! Enterada, Willy. Jake, ayuda a Willy y al sargento a detener el camión. Enterado, Wendy. Wendy, ¿hay algo que pueda hacer? Todo está en orden, Willy. Cuando levante el tubo, lo tomaremos por los brazos para poder sacarlo. Sí, como ordenes. Está justo abajo de nosotros. Prepárate para bajar la canasta. Está asegurado. Pueden subirlo. ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Listo, Jake? Siempre lo estoy. Estoy en posición. Despliego las bandas con púas. No va a lograrlo. ¡Ahí vamos! ¿Sabes qué, Willy? Me encanta este trabajo. Bien hecho, equipo. Billy a Wendy, ¿me escuchas? Fuerte y claro. Perdón, lamento haberme entrometido. Billy, no fue nada. No es que dudara de ti. Sino... Sinceramente sé que no te gusta que te diga esto, pero de alguna forma, tú seguías al frente. ¿Por qué lo dices? Porque antes de tomar una decisión, me detenía a pensar, ¿qué es lo que haría Billy? Serás una gran dirigente, Wendy. Sí, porque tengo un gran maestro.
Me quitarán el yeso en una semana y regresaré a trabajo. Esa es una buena noticia para el equipo. Saben, lo que pasa con los accidentes es que suceden cuando no los esperamos. Aunque tu papá o mamá vayan a dejarte con un amigo, ponte el cinturón de seguridad, puede salvar tu vida. Y si sufres un accidente, sal del auto y ve a la acera. No te quedes en la avenida. Y no atravieses corriendo una autopista. Los autos vienen más rápido de lo que crees. Piensa como un héroe al rescate. Piensa en protección. No pude decirlo mejor.